Pues hoy vamos a hacer la charla sobre el flujo del cliente. Vamos a hablar un poquito si realmente afecta dentro del diseño de una web, ¿no? Para que me conozcáis un poco, soy Ana Gavilán, me podéis encontrar por aquí y aunque a nivel del día a día me dedico a consultora de marketing, también soy responsable del equipo de marketing de WordPress España y colaboro en la comunidad intentando que se difunda la comunidad, se difunda WordPress y que cada vez seamos más grandes. Aviso a navegantes, esto me gusta explicarlo porque yo veo que cada negocio, cada empresa o cada proyecto son únicos y por tanto son un mundo. Así que cada web es un mundo. Igual que ahora le estáis preguntando a Javi cosas muy concretas, pues puede ser que te las responda, como puede ser que a lo mejor te diga el depende, ¿no? El típico depende. Aquí nos va a pasar lo mismo. Vamos a hablar de cosas un poco generales o recomendaciones que dices, uy, yo esto no lo puedo aplicar. Pues, ¿por qué? Porque a lo mejor no es concreto para tu tipo de negocio, ¿vale? Diferencia también entre sitio web y página web, para los que no son tan expertos y son más iniciados. ¿Qué es una página web? Es una URL. Yo tengo una página concreta con una información, texto, vídeos, foto, lo que yo quiera. Una URL, como decíamos. La unión de diferentes páginas puede hacerme mi sitio web, ¿vale? Que tengamos pues, la página de contacto, la página de la home, la página del quiénes somos y son páginas concretas que todas unidas hacen este concepto de sitio web. Digo esto porque me voy a referir durante la charla, me voy a ir refiriendo a sitio web y a página web y era para que lo tengáis claro, ¿vale? Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos acceso a diferentes webs, ¿vale? Desde el que habéis apuntado a la Meetup, desde que os habéis apuntado a la WordCamp, como usuario, todos tenemos, entramos al banco, entramos a lo que sea, todos tenemos una relación. Hay otros roles, roles que van desde menos complicado a más profundo, como podría ser implementador, diseñador, copywriter, desarrollador, marketing, pero todos antes o después tenemos alguna relación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos usamos webs y, por tanto, todos tendríamos que saber cómo funciona más o menos una web. Sobre todo cuando antes, hace 10 años, no sé si os suena esto, tenemos que tener una web, tenemos que tener una web. Te venían las empresas, ¿no? Quiero una web. Y tú, ¿vale? ¿Y qué? No sé, es que me lo han dicho que hay que tenerlo, ¿vale? Esto hace 10 años, ¿no? Ahora todavía seguimos funcionando muchas veces en el, hay que tener una web porque hay que estar en internet, ¿no? Pero ha llegado un momento que dices, vale, pero ¿para qué queremos una web? Porque sí, para, como hace unos años, llenarlo con toda la información, como yo digo, vomitar toda la información de la empresa. Niña, pon fotos bonitas, explicamos un poco quiénes somos y ya tenemos por si nos buscan, ¿no? Pues no, tiene que tener un objetivo, una web. Vosotros habéis entrado en la web de la WordCamp y el objetivo era explicarlos en qué es la WordCamp y acabar vendiendo una entrada, ¿no? ¿Qué nos encontramos normalmente? Que muchas de estas webs no tienen objetivos. Y entonces nos viene el cliente y nos dice, es que esto no funciona. Ah, pero ¿qué esperabas tú de la web? ¿No? Estos hablantes hablaban por ahí, ¿no? Viene un cliente que te piden webs a chorrillo, de baratas, y luego quieren que funcione y que vaya bien, ¿no? ¿Cómo podría ser un objetivo de una web? Pues unas páginas, lo muy típico que tenemos, podría ser una tienda online, que es vender, ¿no? O una membresía, que sería hacer miembros. En la corporativa, por ejemplo, son un poco las más desalmadas, las pobres, que allí echamos todo lo que de esto y luego esperamos a ver qué pasa, pero nos encontramos que luego, a lo mejor, pues no hemos sabido transmitir ese objetivo o mini objetivos que podemos tener o querer de esa web, ¿vale? Para mí, una web es un comercial online, porque está transmitiendo lo mismo que me tiene que transmitir un comercial de mi empresa, ¿no? Te tiene que saber explicar a qué nos dedicamos, por qué somos especialistas o no, por qué hacemos las cosas. Y un comercial, nosotros normalmente lo que tenemos es un buen comercial, debe de tener una estrategia de venta. Empieza con una salutación, él sigue con los puntos de dolor del cliente, acaba explicándole por qué motivo nosotros somos la mejor solución para ese problema que tenga el cliente
y a partir de ahí sabe cerrar una venta. ¿Qué nos pasa en las páginas web normalmente? Que incluso en e-commerce y todo, que sí que sabemos poner la información, muchas veces vendemos características y no beneficios, ¿vale? Entonces el cliente está viendo lo que me está ofreciendo esa empresa, pero no me siento reflejado y llega un momento que digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? No sé si os ha pasado alguna vez que entráis en una página web muy bonita, muy chula, tal, pero leéis un poco el texto y dices, ah, vamos a ver quiénes son, quiénes somos, tres líneas, dos fotos, antiguas. Y ahora dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer con esta gente? Te tienes que plantear tú, te tienes que plantear qué quiero hacer con esta gente. Cuando nosotros como empresa ya tendríamos que ir marcándoles el camino que tienen que seguir. Yo no puedo pretender que mi cliente empiece a pensar qué quiere hacer conmigo. Yo le tengo que estar dando la opción de decirle, vale, y ahora, siguiente paso es este, ¿vale? ¿Cómo marcar un objetivo para mí? Si ahora tenemos claro que lo ideal sería tener ese objetivo, ¿cómo puedo marcarlo? ¿Vale? Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una ferretería de barrio, ¿vale? Pues lo primero de todo, y yo recomiendo, es que os sentéis, que toméis un buen café y que penséis qué es lo que podéis ofrecer vosotros a ese cliente. Esto muchas veces no se hace. O sea, yo a mí me vienen empresas que me dicen, no, porque hemos hecho una web, nos hemos gastado un montón de pasta, que no sé qué. Bueno, pero si aquí no estás reflejando lo que estás vendiendo, aquí no estás reflejando lo que realmente tienes. Y a lo mejor son empresas que tienen un potencial que dices, no puede ser. O sea, no puede ser que no nos hayamos sentado. Y en una sesión estamos hablando y dicen, hola, esto podíamos hacerlo. Uy, aquello también. Y dicen, al que a lo mejor era una hora de trabajo de sentarnos y reflexionar sobre esto, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Algo se nos desmonta por ahí. Os pongo un ejemplo que luego vamos a ir viendo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una ferretería de barrio, no quieren tener tienda online porque les da miedo. Quizá podemos plantearles decir, bueno, pues empecemos con una corporativa y así, pues sobre todo les da miedo el hecho de tener que mantener eso, el hecho de que luego lleguen pedidos y no sepan gestionarlos. Bueno, a lo mejor les podemos decir, vale, empecemos con una corporativa y a partir de ahí vamos viendo. ¿Qué fortaleza tienen? Que son especialistas. Son especialistas en su sector y la gente, los clientes que tienen, los valoran mucho por eso. A partir de ahí, ¿qué vemos? Pues que tienen ofertas mensuales y envían una newsletter mensual. Con esta información podemos hacer un flujo muy sencillo de una web que luego veremos cómo aplicarlo. Priorizamos, porque no podemos llegar a decir, pues lo vamos a vender todo. Esto también es un fallo muchas veces en las webs, que llegas y te encuentras 40.000 cosas y dices, ahora ya no sé qué quiero, ¿no? O ese comercial que llega y dice, mira, tengo esto y tengo aquello, y aquello, niña, mira, está de oferta, y mira, no sé qué. Y llega un momento que satura al cliente y no está haciendo un buen embudo para saber realmente lo que necesita, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso podríamos priorizar en que somos asesorías como especialistas. ¿Qué vamos a necesitar? Un formulario de contacto y en este caso que sea detallado, ¿vale? Ahora veremos cómo lo aplicamos. Y otra de las opciones y otro de los objetivos que este podría ser secundario sería que se apunten a una newsletter. ¿Vale? ¿Por aquí bien? ¿Sí? ¿Hablo muy rápido? Que yo soy de cascar rápido, ¿eh? ¿No? Vale. ¿Qué necesitamos dentro de nuestra web? Ya hemos decidido cuáles son esos dos objetivos y qué necesitamos. Pues que en la home explicaremos que somos especialistas. Una página web especializada para explicar detalladamente esos puntos de dolor, luego la manera que podemos ayudarles y poner una llamada a la acción, muy importante. Porque aquí, normalmente, ¿qué hacemos? Ponemos todo el tochaco de texto, quiénes somos, qué hacemos, somos maravillosos, no sé qué, footer. ¿Y ahora qué hago? Si esta gente es tan buena, a ver, contacto, contacto. Y entonces ya relleno el contacto. Volvemos a lo mismo. No queremos que la gente tenga que estar pensando, ¿y ahora qué quiero yo? No, yo se lo ofrezco, ¿vale? Y por otro lado, pues pondremos para la newsletter un acceso en la home y además tendremos una página única de explicación y la suscripción. Le vamos a explicar qué es lo que le vamos a dar antes de que se apunten. Y no solo apúntate a mi newsletter, que la gente dice, estoy hartito de tener newsletter, ¿qué me vas a dar?
¿no? En este caso también puede ser que para, en campañas de redes, no solo que sean de ads, pues se puedan enviar directamente aquí, ¿vale? Que no tengamos que enviarlos a home, que la gente se nos pierde cuando queremos hacer algo muy concreto. Nunca, 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 y esto es fuera de, la, de esto, enviéis nada que hagáis extra a nivel de concreto, de redes sociales, de, publica, de publicaciones, todo, a una cosa que es una home, es amplia. Entonces, si yo quiero que alguien se me apunte a una newsletter, le creo una página única para que la gente, somos así un poquito corderillos y tenemos que ir muy enfocados. En este caso, también generaremos páginas de gracias, pues acorde al diseño y a la explicación que le hemos dado. Ya tenemos el funnel y sabemos lo que necesitamos. Ha sido una manera muy sencilla y a lo mejor lo que os digo, no se tarda mucho tiempo en gestionarlo, ¿vale? Pero estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del diseño. ¿Cómo aplicamos esto al diseño? Porque, claro, yo os he explicado esto y dices, vale, ¿y ahora cómo lo pongo, cómo lo materializo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Pues os explico un poco cómo funciona habitualmente, y como os decía al principio, habrá cosas que encajan y cosas que no, y luego vemos cómo deberíamos o cómo podríamos hacerlo. Habitualmente, para diseñar una página web, ¿qué se hace? Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Puede ser que sí, como que puede que sea. Un implementador o un desarrollador se pone en contacto con el cliente, este le explica todo lo que necesita, intuye por dónde que quiere una página web, cuatro secciones, no sé qué, no sé cuánto, y puede hacerlo a lo Juan Palomo y yo me hago el propio y me hago el diseño y tiro para adelante, ¿vale? Luego, normalmente, hay de todo, volvemos a lo mismo, pero normalmente el cliente dice, oye, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no sé qué? Y tenemos ahí un montón de revisiones. Otra opción, aparece un diseñador antes de la implementación, ¿vale? Y entonces este diseñador lo que hace es darle ese diseño a la web. ¿Qué pasa en este caso? Que al diseñador le van a dar pocas instrucciones. El diseñador es diseñador, no va a decidir exactamente cómo tiene que funcionar la página web. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Son muchas veces webs que son muy chulas, muy guays, pero que no están funcionando porque nadie ha planteado qué es lo que tiene que hacer el cliente, ¿no? Cuando yo entro en una página web, si de home me paso aquí o me paso allí. ¿Qué hacemos? Metemos el flujo de trabajo que tenemos que funcionar. Esto no es flujo de trabajo, que me he equivocado. Este es el flujo del cliente. El cliente entrará por la home, a partir de aquí se encontrará no sé qué, y a partir de aquí irá aquí y hará esto, ¿vale? Es muy bonito de decir, pero también es muy práctico cuando el diseñador y la persona que se encarga de la estrategia del flujo del trabajo del cliente pueden, empiezan a trabajar y funciona. ¿Qué nos encontramos habitualmente? Las instrucciones del diseñador, ¿vale? Le dicen, oye, necesito una web para una ferretería, que debe tener cuatro páginas, una la home, el quiénes somos, servicios o productos, ya veremos, y contacto. Son modernillos, te paso el logo, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Voy desencaminada o no? No, ¿verdad? Sí, que sea moderna, ¿eh? Que se vea el logo grande, que sea todo. Incluso a veces te dicen, ay, hay que actualizar un poco el logo, ¿eh? Cualquier cosilla, ya está, ¿verdad? A mí me ha pasado antes de ayer. Un cliente me dice, exacto. Ahí, ¿vale? Y entonces ahí el diseñador, que eso ya es para una charla y para un debate de muchas cervezas, se vuelve loco y dice, venga, vamos a sacar lo mejor posible de esto, ¿no? ¿Cuál sería la opción que yo planteo? Y que normalmente cuando trabajo con diseñadores acaban muy contentos. Le digo, escucha, estamos en el sector de ferretería de barrio. Son especialistas en herramientas de mano. En la home necesitamos un banner y escuchar una cosa. Yo aquí al diseñador en ningún momento le estoy diciendo cómo tiene que diseñar, sino le estoy dando instrucciones de cómo necesito yo que vaya ese proceso. En la home necesitamos un banner para poner ofertas mensuales y también, nada más empezar, un apartado donde explique que somos especialistas en herramientas de mano para profesionales. Botón a página especialistas. Él ya sabe que vaya a ser una columna, dos columnas, tres, ya tiene una instrucción clara de lo que tiene que hacer. Y que hay una prioridad, que era aquella prioridad que habíamos dicho. Somos asesoría de la ferretería.
en un apartado cercano incluir el suscribirse a la newsletter, que era a un texto de cuatro líneas, que iba con un texto de cuatro líneas con explicación. Ahí estás tú. Yo ya al copywriter le digo, oye, necesito cuatro líneas por aquí, pero el diseñador ya sabe lo que tiene que, lo que le va a ocupar, ¿vale? Finalmente, un apartado con los vídeos de los tutoriales que estamos subiendo. Clic en cada vídeo. Ya sabe que no tiene que haber botones, ya sabe que no tiene que haber explicaciones. Entonces, el poder diseñar esta web le es mucho más fácil que coger y decir, bueno, a ver, ferreterías, ¿qué le pongo a estos? ¿No? Siguiente, y le sigo escribiendo el mismo mail. A tener en cuenta, el banner lo va a cambiar el cliente y usaremos un plugin que nos limita las imágenes a X por X. Esto es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ya de por sí, volvemos a lo mismo, el diseñador está haciendo algo definitivo. Y no que luego cuando entramos en revisión y se lo pasamos al cliente, dice, ay, yo es que al final no habíamos hablado que los banners eran más pequeños. Y dices, ostras, volvemos a cambiar el diseño. Tenemos, o sea, tenemos que intentar darlo menos vueltas para que luego también económicamente salga a cuenta. Además, los vídeos del apartado de vídeos serán en formato cuadrado para aprovecharlos en redes. ¿Vale? También, a nivel de diseño, él ya sabe cómo va a tener que poder montar estas cosas porque luego van a ser prácticas. La página especialistas, redactado textos con imágenes intercaladas para demostrar al cliente que sabemos de qué hablamos y hacia la mitad habrá un vídeo de la empresa de corta duración, seguido de los servicios más habituales. ¿Vale? ¿Me dejo eso ahí? ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Cuando haga la página de especialista, tiene muy claro que va a necesitar, pues a lo mejor decide que ese vídeo vaya en dos columnas o decide que vaya una columna, el vídeo en medio y sigue con columnas. Pero ya sabe que va a haber ese apartado y ese contenido lo tiene claro. Y aquí volvemos a lo mismo, acabando con un formulario de contacto. Aquel formulario de contacto que hemos dicho que sería detallado. Cuando el cliente está viendo esta página y llega y dice, uy, qué buenos son, mira, está un vídeo, como no has hecho, uy, no sé qué, oh, mira, esto me lo arreglan, esto me lo solucionan, además son los ideales. No tengo que ponerme a buscar contacto, ya lo tengo ahí. Ya les estoy haciendo la llamada a la acción. ¿Qué ha costado? Para que veáis que el aplicarlo realmente no cuesta tanto. ¿Qué ha costado? Poner un botón, poner un shortcode para que salga el formulario de contacto, ¿vale? Incluso en estos formularios de contacto, pues es muy interesante que sea formulario único, que no utilicéis el mismo formulario del contacto, sino ¿para qué? Para que cuando os llegue el email, el aviso, si lo configuráis de esa manera, sepáis que es por un cliente que ya tiene interés y no que es de alguien que ha rellenado, hola, buenas, mira, ¿qué os dedicáis? ¿Vale? Sino que es alguien que ya está enfocado. Yo normalmente, ¿qué hago? Esos formularios se envían directamente al departamento comercial porque ya esta persona está caliente. Ya hemos pasado el filtro del que nos conoce, ya está valorando que podemos hacer cosas con él y que somos una buena opción. Por tanto, la chica que le llegue o la persona que le llegue de un contacto normal va a ser una persona que no va a tener las características de poder influenciar o a nivel comercial. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? ¿Sí? ¿La veis lógica? Yo porque cuando lo planteo a la gente me dice, esto habría que hacerlo así siempre, ¿verdad? No se hace, no se hace. Y no es una cosa que cueste mucho tiempo ni mucho trabajo, sino es simplemente cambiar la mentalidad y decir, ¿para qué queremos esta web? No vamos a hacer webs porque sí. Hasta el del estanque de la esquina podría estar planteándose el para qué quiere esta web. A lo mejor simplemente es un formulario de contacto, no tenemos que buscar. En las e-commerce, ¿qué nos encontramos? ¿Qué sacamos? Todo lo que haya, todo lo que haya. Venga, sube ahí productos, que luego la empresa no es capaz de gestionar. No es capaz, yo siempre digo que quien mucho abarca, poco aprieta. Prefiero un cliente suba 20 productos, que sean 20 productos que le vas a ver hacer publicidad en redes, que le vas a ver hacer, cuando me refiero a publicidad en redes es promoción, ¿eh? A nivel interno, no hace falta que sea de pago, pero que sepan hacer publicaciones y enviarlas a la ficha de producto, que sepan poder gestionar eso y no simplemente, venga, volumen, volumen, cuando luego te vienen y te dicen lo típico, es que esto no funciona, esto en mi caso no funciona, ¿no? Todos normalmente dicen,
esto, los que os dediquéis a este mundo, es el de al lado, a él sí que le va bien. Facebook siempre saca faena, le saca faena. Y a mí esto del Facebook no me funciona. Dices, claro, porque publicas a las 12 de la noche. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Sabes? O publicas a un, o en Facebook no está tu tipo de cliente. Pues en este caso lo mismo. ¿Cuánta gente viene y coge y dice, es que a mí la página web no me está funcionando? Bueno, pues porque a lo mejor estás, la has planteado de una manera diferente. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos revisiones e inconvenientes con el cliente. Si yo diseño una web y la implemento y pongo un concepto aquí, porque yo creo que queda bien, que encaja, que tal, que no sé qué, a gustos colores, señores. A mí me puede venir el cliente y decir, joder, a mí no me gusta. Le puedes explicar, no, pero es que tu cliente no eres tú, es tu cliente, no sé qué. Yo a mi cliente no le va a gustar, lo sé, llevo muchos años y sé que no le va a gustar. Ya, pero mira la composición, arriba, abajo, que... ya, pero no lo veo, no me gusta. Eso es un cambio o un enfado del cliente, aquí tenéis que decidir qué es lo que preferís, ¿no? Cuando hay unas razones lógicas de decir, no, esto se está haciendo así porque hemos potenciado esto, además el tema del flujo del cliente normalmente sale de una conversación con el cliente, entonces el cliente enseguida entiende por qué el motivo, ¿no? Esto está aquí porque tu cliente sabemos que tira aquí, que ha hecho, porque hemos puesto, por ejemplo, plugins que son de mapas de calor. Y hemos visto que el cliente, pues yo qué sé, mira, hace muy poquito nos pasó con una página web que era muy chula, pero el call to action del podcast, lo que el cliente quería potenciar mucho era el podcast, ¿vale? ¿Qué hicieron? En vez de ponerlo en el menú, porque no quedaba bien, lo pusieron abajo del todo, cuando vimos que por mapas de calor solo llegaba un 32% a la parte de abajo. El proyecto era muy chulo. Estaba muy bien pensado. ¿Qué hicimos? Aunque no quedaba tan bien, pusimos el podcast arriba. Y en vez de poner la palabra podcast, hicimos el dibujito de un micro y entonces la gente lo entendía. Pues os puedo engañar, pero me parece que subió como un 60% las escuchas. Era una tontería, pero no habíamos visto qué es lo que veía ese cliente o necesitaba ese cliente, que no necesitaba bajar toda la home hasta abajo para encontrar el podcast, ¿vale? Y en otros casos hemos tenido que bajar los menús abajo, ¿eh? Pero ahí es donde está el conocer bien al cliente, de tu cliente o tu propio cliente, si el negocio es tuyo, para saber qué es lo que necesita. Y por mí, no sé si me enrollo mucho o poco, pero no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna cosa? ¿Nada? Dime. Hola. Esta forma de que comentas tú de generar unas pautas con el cliente del ejemplo. El banner aquí, tal, ¿eso lo hablas tú con el cliente previamente, antes de diseñar? En el momento de hacer el briefing, ¿vale? O de la reunión con el cliente, cuando tú estás valorando las necesidades, yo lo que le hablo y le digo, vale, y ahora vamos a hablar de tu cliente. ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Cómo entráis normalmente? Le digo, ¿qué cosas habéis hecho que no os ha funcionado? Y entonces a veces me dicen, uy, hicimos no sé qué y no funcionó. Uy, y ya te va indicando por dónde va. Pero sobre todo lo que hago es preguntarle qué es también les pregunto mucho en qué sois los mejores, ¿vale? Y entonces me dicen, ah, pues a lo mejor yo que sé, y te das cuenta de muchas cosas que si no empiezas a hacer esas preguntas no descubres, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Que muchas veces encasillamos a una ferretería, como habíamos puesto el ejemplo, en qué es ferretería y todas las ferreterías son iguales y no. Te encuentras que hay aquellos que son especialistas, los que van a peso necesitan un e-commerce por narices, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú a lo mejor te coge el cliente y te dice, claro, es que nosotros necesitamos una web, que no sé qué, no sé cuánto, ya, pero vosotros, ¿en qué sois buenos? Si yo tuviera que comprarte, ¿por qué te compro a ti y no a la competencia? Ah, porque nosotros hacemos esto, aquello, lo otro. Y entonces ahí tienes que detallar si ese objetivo es factible de coger... de cumplirlo dentro de la web o no, porque a veces te dicen, no, pues yo lo que quiero es,
yo qué sé, que me cierren contratos enseguida. Pues dices, a ver, si me dedico a las reformas, me va a ser imposible que me cierres el contrato en una página web, porque yo lo que tendré pues que ir a verlo, o necesitas un de esto más detallado. Entonces ahí es donde tienes que empezar a intuir hacia dónde va, ¿vale? Yo normalmente, muchas veces, en esa propia reunión, ya también es la experiencia, ¿eh?, pero ya voy viendo por dónde va a ir la de esto. Entonces, a partir de ahí le dices, ¿qué hacéis? ¿Cómo que qué hacemos? Aparte de tener la web, ¿hacéis alguna cosa? No, hacemos ofertas, voy enfocándolo en este ejemplo. Ah, no, pues tenemos unas ofertas mensuales que viene la gente, me lo pide, ostras, oferta mensual. En redes sociales, necesito un banner, necesito, por ejemplo, una newsletter, y yo ya estoy viendo qué opciones. O sea, para mí es muy importante que el cliente, porque normalmente son empresas pequeñas o si tienen un departamento pequeño que va sobresaturado, que creen lo mínimo posible y saquemos el máximo posible. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, se ponía el ejemplo de que los vídeos tienen que ser cuadrados. Yo no voy a hacer que un cliente grabe un vídeo en cuadrado, para que, o sea, en horizontal, porque luego lo tenemos que pasar a cuadrado, que no sé cuánto, eso son horas mías, luego ya ahí todo se engancha. Entonces, es importante que cuando hagamos las cosas sea como para que el cliente vea que luego tiene una autonomía y que él mismo puede ir viendo cómo dar ese flujo, cómo va a ir viendo que eso funciona. Si lo entienden, cuando les explicas lo que vamos a hacer con la web, que no solo va a ser un diseño bonito o que no va a ser una implementación perfecta, sino que también va a ver que va a ser práctica y rentable, que es que lo más importante es que sea rentable, es el cliente, es cuando te lo agradece mucho. Y luego, sobre todo, y no he tocado aquí, es que todo el tema analítica tiene que estar muy claro, porque luego tú al cliente le puedes decir, vale, sí, está funcionando, no está funcionando, ay, es que yo no sé si me gusta mucho, y le digo, bueno, vamos a dejarlo unos días. Entonces entra la analítica y le dices, ¿cuántos clientes han entrado? Ninguno. Uy, ya hay morros. Tres. Pues da igual que sea color verde, azul, berenjena. Si es que a mí me ha pasado de recuerdo una página web que me entró hace muchos años, que el cliente era un e-commerce y el fondo de color mostaza, como esa silla. Y yo decía, y además eran muebles, todos son hayas y cosas así. Yo decía, no, es que no vas a vender, por el contraste de color, por todo esto, no vas a vender porque tu cliente no quiere eso. Es que mi color preferido es el mostaza. Ya, pues lo ponemos en otro lado, como tú quieras. Sí, sí, pues es que me gusta ese. Y hicimos la web así. E incluso yo recuerdo enviar un mail, el diseñador estaba, vamos, cabreadísimo, enviamos un mail diciendo que no era la recomendación, que no sé qué, que no sé cuánto, no duró ni 3 semanas o 4 y tuvimos que cambiarlo todo al blanco, hacer un rediseño y todo, pero claro, ahí es donde luego al cliente le puedes decir, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Por eso la analítica es tan importante también. Dime. Una pregunta, ¿qué pensás sobre el complot entre el diseñador y el programador en el caso de que, por ejemplo, yo cuando voy a hacer algo lo planteo muy claro, pero si quieres más de 3 cambios te empiezo a cobrar por cambio y cada vez es más caro? Pero eso lo hago en complot con el programador para no estar 6 meses para terminar una web que es simple, por ejemplo. Mira, aquí hay que tener mucha mano izquierda. O sea, se refiere a cuando, no sé si lo habéis escuchado bien por ahí, que el complot que puedes tener con el diseñador para coger o el desarrollador o implementador, para que cuando el cliente te está haciendo muchos cambios, decir, no, pues solo hacemos 3 y ya está, ¿no? Lo típico de las 3 revisiones. Incluso hay gente que dice que tiene las revisiones ilimitadas, ¿vale? Wow. Yo me he encontrado con gente que tiene revisiones ilimitadas. No. Y hay gente que si lo hacen, y ahí tienes que plantear también por el motivo que lo hacen, hay gente que a lo mejor no tienen 1 o 2. Yo no paso normalmente de las 2. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien al cliente. Entonces, con el implementador o desarrollador, tienes esa mano izquierda que le dices, venga, va, cuélame la 4ª, ¿vale? Porque el otro día hicimos una que solo hubo 1, y entonces ahí tienes, pero al cliente sí que, en este caso, tiene que estar muy bien cerrado por contrato, en presupuesto y por contrato. Y lo más importante para mí es que yo siempre con el cliente hablo como si tuvieran 6 años. Yo tengo 3 hijos, a mí esto me funciona muy bien y es mucho. Mira, vamos a sentar, ¿vale? O sea, sí, os lo digo así, ¿eh? Primero, yo me siento,
es, miro cómo va a ser la web, te enseño cómo va a ser. Si te gusta, la hacemos. Entonces, te la presento, tienes una semana, ¿eh? Una semana. Lo miramos y luego no sé qué. Y la gente, ah, pues me parece muy bien, me parece muy bien. Cuando pasa el tiempo, digo, ¿te acuerdas que teníamos una semana? Pues ha pasado. Así que hay que revisarlo y quedamos ya. Y me dice, ah, pues venga, vaya, sí. Digo, es que si no, el desarrollador me va a decir que lo deja, ¿eh? Ah, vale. Y entonces es ahí esa mano izquierda que hay que tener con el cliente, que esto es experiencia pura y de encontrarse muchos marrones. O sea, ahí es. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias.